tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas. Vamos a reiterar esta información de último momento. Lo que pasaba hace minutos nada más en Pedro Juan Caballero. Ladrones se estaban llevando un automóvil que fue recientemente robado de un taxista. Se dieron a la fuga. Allí empezó la persecución con la policía. Varias cuadras después, una maniobra sumamente imprudente hizo que se lleve por delante a un motociclista que estaba transitando tranquilamente en una cuadra vecinal. Lastimosamente, el motociclista se llevó la peor parte. Murió en el acto y así quedó el vehículo. Te contamos esta noche qué pasó con los delincuentes que se robaron una vida inocente. Importante operativo que lleva más de 8 meses de trabajo el que hicieron en la zona de Misiones, porque pudieron incautar una aeronave y también lo que estaba en su interior, más de 400 kilos de cocaína. Hay 5 detenidos. Iban a bajar 2 avionetas, una fue capturada y la otra lastimosamente escapó. Finalmente debemos decir que la segunda avioneta cayó en la zona de el departamento de Caguas. Uno de los pilotos de la segunda avioneta se dio cuenta y empezó a realizar disparos impactando contra el cuello del otro piloto de la avioneta de nacionalidad boliviana. Incautación de 13 bolsas de 450 kilogramos aproximadamente de supuesta cocaína. 5 detenidos, en este caso 2 ciudadanos bolivianos y 3 connacionales. Hoy fue la primera jornada de movilización de los camioneros que exigen una rebaja de 1.500 guaraníes por litro, tanto del gasoil como de la nafta intermedia, para todos. Sin embargo, la respuesta de Petropar es tajante: imposible reducir en ese monto. La contraoferta, 700 guaraníes por litro, pero solamente para los camioneros y demás trabajadores del volante que mañana van a continuar con su movilización. La condición internacional, las condiciones no son las más favorables, lastimosamente. Hoy tenemos un viento favorable para las gasolinas o las naftas, que sí existe una reducción. La falta de voluntad de nuestras autoridades, son unos irresponsables y maleducados con nosotros. En esta semana, si Dios permite, vamos a estar anunciando alguna reducción ya en las naftas. Se les ofreció una reducción de 700 guaraníes por litro, tanto en nafta 93 como en diésel, con la tarjeta de Petropar y en las estaciones de Petropar. Esperar que se muevan los camiones, venir hasta aquí, armar quilombo, gastar plata, tiempo y dinero para venir a que nos digan las mismas estupideces. Aceptaron la propuesta y están transmitiendo ahora a sus grupos. Vamos a ver qué dice la gente cuando le llevemos esta noticia. No podemos prometer, garantizar ni hablar de algo que escapa a nuestras posibilidades. El diésel tipo 1, el de alta gama, está en una situación un poco crítica. Ahora responsabilizamos al ministro del Interior de cualquier cosa que pueda ocurrir en Petropar. Otro tema destacado con acento paraguayo. Estamos hablando de la voz de una niña que está causando furor en un concurso musical en Francia. Se llama Sara, tiene 11 años y es hija de un compatriota. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Una emoción, una alegría. Bueno, vivir ese momento en el plató es algo extraordinario. Desde que aprendió a hablar ya babuceaba ya canciones, pero cuando habló ya estaba cantando ya. Me enamoré con esa tibieza que tiene toda.
es un trabajo, es un sacrificio, es un trabajo en equipo, como te digo. Mi señora está pendiente siempre de qué poner, cómo tiene que vestirse. Una noche tibia nos conocimos, junto al agua azul de Ipacaraí. El polémico pastor José Duarte volvió a aparecer este fin de semana, hizo apología hacia los felinos, celebró prácticamente de que varios de estos animales hayan muerto en manos de personas que asisten a su culto. Casi todos los días me cruzo con gatos manejando y ya casi le maté a 5 gatos más. Está progresando, entonces. Día con día, hoy se van a romper brujerías de alto rango en este lugar. La gente está acostumbrada a recibir el gato que le regala la vecina. Y te plantaron un brujo generacional ahí en tu casa. Por eso las cosas no prosperan. Así va a quedar tu enemigo hoy. Vamos rápidamente con la primera información hasta Pedro Juan Caballero. Como les adelantábamos, delincuentes que se dieron a la fuga con un final totalmente inesperado y trágico. Jorge Rivas tiene todos los detalles. ¿Cómo te va? Adelante. Buenas noches, Mercedes, a toda la teleaudiencia. Asimismo, un hecho de asalto se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde un taxista identificado como Carlos Esquivel había sido víctima, en este caso, del robo de su automóvil en un asalto a mano armada que se registró en la zona de Mafusi. Que es una colonia que queda distante aquí a unos 3 kilómetros del casco urbano de Pedro Juan Caballero. Él mismo había agarrado como un pasajero a una persona de la terminal de ómnibus y le llevó en ese sitio donde posteriormente uno de ellos le apuntó el arma de fuego y le despojó de su automóvil un Chevrolet Corsa que posteriormente él mismo pidió ayuda a la gente, también se acercó la gente de la policía y comunicaron vía radio de que esta persona fue asaltada. En ese instante, una patrullera que pasaba en cercanías vio, divisó el vehículo y se inició una persecución. En esa persecución que terminó aquí, donde en este lugar donde nosotros estamos en estos momentos, donde quedó el vehículo del taxista, así quedó el vehículo del taxista. Tras la persecución policial, un motociclista que se encontraba saliendo de este comercio que está acá en cercanías del lugar, acá hay otro automóvil también que fue afectado, que este vehículo vino y subió prácticamente encima. Aquí podemos ver los destrozos que quedó en este local comercial, donde es Rodolfo o Cuenca, es la víctima fatal. Él salía de ese comercio y fue atropellado por este vehículo. Hay un aprendido, uno de los delincuentes fue aprendido, ya que eran dos, el otro logró darse a la fuga. El aprendido se trata de Fabio o Cabañas Cabañas. Él mismo se encuentra actualmente en la comisaría tercera aquí del barrio Obrero. Ante la rápida acción de la policía, lograron detener a esta persona aquí en esta persecución, pero lastimosamente este hombre, Rodolfo, quien salía de este comercio, perdió la vida y fue atropellado por este automóvil. Jorge, el motociclista no tenía absolutamente nada que ver. Él estaba saliendo del comercio y se encontró con los que se estaban fugando en ese momento, los dos delincuentes que fungieron ser pasajeros. Así mismo, acá donde sucedió, donde estamos en estos momentos, donde falleció este motociclista, queda aproximadamente a unos 6 kilómetros del lugar donde se perpetró el hecho. Estos delincuentes venían corriendo de la policía. Las patrullas que venían detrás y bueno, cuando llegó en este determinado lugar, también el motociclista salía de ese comercio, subió a su motocicleta y en ese momento ya fue atropellado por este vehículo que fue robado. Uno de los delincuentes se dio a la fuga.
corrió. No pudieron agarrarlo a pesar de que la policía estaba detrás del vehículo. Así mismo, uno de ellos logró fugarse, el otro sí fue aprendido. Aquí está el señor Carlos Esquivel, que es el taxista. ¿Qué tal, don Carlos? Bueno, ¿andas ahí? ¿Le ponen que ya lo dijo? Bueno, él lo dijo con don Carlos. ¿Y tú me comentas, Piore? Sí, me pidió para hacer corrida terminal, güey. Y ahí te encañó, ¿no? Cuando estaba en la zona de Mapuzzi. Ahí sí, cuando llegamos. Uh-huh. Aparte que yo iba a bajar. Exactamente. Y ahí le entregué mi celular y salió yo. ¿Cuántas personas era, don Carlos? Y entre dos, ¿no? Entre dos, sí. Dos personas. ¿Y te golpearon? No, nada. ¿Y cómo fue que la policía rápido actuó para que se encuentre con ellos? No, en la hora vino una patrullera. No, un de moto. Y eso me sacó en la ruta quinta y justo pasó la patrullera y le hice parar a él. Exactamente. ¿Cuantioso daño sufrió tu hijo? Sí, a vos. Exactamente. Gracias, don Carlos. Ahí está el señor Carlos Esquivel, quien es el taxista, la víctima del asalto. Quien se encuentra todavía aquí justamente observando cómo quedó el estado de su vehículo. Sí, bastante golpeado. Bastante golpeado. Y el otro vehículo involucrado, el de color bordeaux, ¿el conductor se encuentra ileso? Ileso. Es el vehículo que está el propietario del comercio, específicamente. El vehículo que se encuentra estacionado aquí. Y en este mismo punto prácticamente salía también el motociclista de este local comercial, incluso vino a comprar juguete para su hijo y al salir prácticamente fue atropellado. Qué triste realmente que esta persona inocente se haya llevado la peor parte. El conductor detenido ahora no tiene lesiones, está en la comisaría. Está en la comisaría, tiene lesiones leves, fue llevado hasta el hospital, pero tiene lesiones leves, no son de gravedad. También la policía está detrás de sus antecedentes. ¿Es paraguayo? Justamente, es paraguayo. Es Fabio Cabañas. Esa es la identidad de esta persona. Aquí en este mismo lugar donde estamos específicamente está saliendo el motociclista. Uh-huh. Cuando incluso se quedó aquí parte de su... del kepi claro. de esta persona que lastimosamente perdió la vida. Y este es el otro vehículo, como pueden ver. Uh-huh. Prácticamente subió encima de al atropellar al motociclista, pierde el control y viene a embestir por este vehículo. Sí, y ambos quedan al costado de la columna. Gracias, Jorge Rivas, por todos estos detalles. Buen trabajo. De cualquier momento. Hace minutos nada más ocurría esto en Pedro Juan Caballero. Ladrones se llevaron un taxi. Primero eran pasajeros, pero finalmente se llevaron robado este vehículo e impactan contra un motociclista y este termina falleciendo. Información de último momento. Momento de contactar con Luis Gavilán en el Alto Paraná para darnos más detalles acerca de este abogado que fue detenido aparentemente en estado de ebriedad y que tuvo algunos incidentes con la policía. Hola Luis, buenas tardes. ¿Qué tal Aníbal? ¿Cómo estás? Un saludo cordial para vos, los compañeros y nuestros televidentes. Efectivamente, se daba este incidente a las 3 de la mañana de hoy lunes en la ciudad de Hernandarias, específicamente en el área 6 de esa comunidad. El abogado, identificado como Edgar Daniel Cáceres Báez, fue abordado por la policía durante un control de rutina que hacían en ese horario. Él estaba al mando de un Toyota Corolla, en este caso de color gris, en compañía de otra persona. Sin embargo, cuando fue solicitado para que descienda, entregue sus documentos, porque los policías se percataron de que estaba en aparente estado de ebriedad, empezó a molestarse, a incidentar el procedimiento y opuso resistencia. La policía tuvo que utilizar la fuerza,
tuvo que derivar posteriormente a este abogado hasta la patrulla caminera, unos 10 kilómetros del lugar donde fue abordado para ser sometido a la prueba de alcotest. Tampoco asumió esa condición, dijo que no puede aportar prueba en su contra. ¿Cierto? Constitucionalmente, porque es abogado y sabe de leyes, se negó rotundamente. Entonces se elaboró el acta, el vehículo quedó demorado por disposición fiscal y él finalmente liberado. Pero el incidente inicial se daba en plena vía pública, reitero esto, área 6 de Hernandarias, cuando él se opone justamente, según la policía, a colaborar prestando los documentos que le fue requerido por el personal interviniente. Vamos a ver este momento justamente que ampliamente se ha viralizado entre el abogado Báez y los policías de la subcomisaría Área 6. ¿Qué pasa? ¿Por qué me agarraste así? De ninguna manera, nunca lo voy a dar así, será. De las flores. Pivota loco será. Nunca voy a agarrar así. Nunca. De ninguna manera. ¡Qué locura! No, de ninguna manera. ¿Cómo no me agarras nunca rama así? ¿Por qué me agarras así? ¿Por qué? Luis. Bueno, allí está el incidente inicial en plena vía pública. Posteriormente, la policía presentó los videos de una estación de servicios donde 20 minutos antes se lo ve ingiriendo, aparentemente era él, bebidas alcohólicas en compañía de la persona que estaba a su lado en este vehículo interceptado por estos agentes. Él decía de que no podían esposarlo, estaban muy enojados por esa situación. Y hasta que finalmente cedió, fue derivado hasta la patrulla caminera de Hernandarias, ahí 10 kilómetros aproximadamente hasta la sede de la patrulla caminera para ser sometido al alcotest. Y allí tampoco accedió, ya mencionaba yo lo que alegó, que tiene ese derecho constitucional y estaba muy enojado con los agentes policiales por su proceder. Y aquí viene lo negativo, que él hacía alarde de que es presidente de seccional de esa comunidad y cosas por el estilo. Pero vamos a escuchar justamente esto que pasaba ya en la oficina administrativa de la policía, de la patrulla caminera de Ciudad del Este. El problema de ellos. ¿Vos estás conduciendo el vehículo? Yo no estoy conduciendo ningún vehículo. ¿Por qué voy a soplar? Tengo toda afirmación. Ese es el problema tuyo. ¿Es una solicitud de la Policía Nacional? No, señor. Yo no estoy conduciendo ningún vehículo. ¿Es necesario que conduzca o si la solicitud de la Policía Nacional? A mí no me interesa. Yo no voy a soplar eso.
yo tengo derecho constitucional. Es para documentarlo nomás. Y vos yo estás... tengo derecho constitucional de no soplar. Ese nos va a servir a nosotros, a mí y a vos te va a servir como documento si está sí, o no. Y a mí también me sirve el derecho constitucional de no producir pruebas en contra de mí mismo. Acá el problema es que nadie te obligó para que vos estés consumiendo bebida alcohólica si es que en realidad estaba consumiendo. Sí. Esa es tu falta de repente que tomaste bebida alcohólica. Esa es tu falta. Pero ahora la prueba del cotejo, ella para confirmar si está tomado o no está tomado. Ese no es una prueba. Yo no estoy obligado. Nadie te obligó para que vos estés de repente consumiendo. Es de la comisión de apoyo de esta comisaría. A pesar para que tú vas a hacer. A pesar de tu vamos a hacer. Pero tú habéis tenido. Muy mal actuado. Muy mal actuado. Soy síndico de la Comisión de Seguridad de Barrio San Antonio, de la Comisaría Quinta. Y soy parte de la Comisión de la Comisaría Sexta. Acuérdense, bueno, a ver. Imagínate, Nambo. Vamos a lograr el alta y después ya se va a proceder a su liberación. ¿Quién fiscal? Se comunicó el hecho al fiscal de turno, el fiscal abogado Alfredo Costají. Ah, ¿al Costají? Sí. ¿Y qué dijo? Y dispuso que se le abre el alta y después que se proceda a su liberación. Mañana usted va a tener que comparecer la fiscalía y su vehículo que hay que usar. Por disposición del fiscal. ¿Ahora me quedé en el vehículo que hay encantado? Sí. De ninguna manera. Bien, Luis, finalmente, ¿compareció o no ante el fiscal este señor? Y bueno, si se le abrió o no alguna causa penal. Sí, compareció esta mañana ya más tranquilo ante la unidad penal ordinaria de la ciudad de Hernandarias. Y el fiscal va a evaluar, decía justamente, si se abre o no proceso por resistencia y otros hechos punibles, teniendo en cuenta su testimonio, los videos presentados por la policía. Lo que no queda claro y queda ahí una pregunta flotando es bajo qué argumento la policía, que estaba haciendo un control sin la fiscalía en la vía pública de la ciudad de Hernandarias, deriva este sujeto 10 kilómetros a la sede de la patrulla caminera. Eso también se debería de ver bajo qué argumento y principalmente bajo qué ordenanza, o mejor dicho, ley, se hace eso, porque no entendemos, queremos entender realmente, o si el fiscal ordenó eso porque no estaba presente la fiscalía, tal cual ustedes pueden observar en ese video donde se produce el primer incidente en la vía pública de Hernandarias, Aníbal. Bueno, Luis, vamos a esperar entonces la respuesta del fiscal interviniente para saber si efectivamente lo procesa o no. Hay que decir que al momento en que él se niega, no hay nada que lo obligue a someterse a esa prueba. Gracias, Luis. Claro, generalmente cuando ocurre esto, se lo procesa por resistencia. Sí. Veremos si es el caso de este abogado. Buen resto de jornada, Luis. Hasta mañana. Igualmente, un abrazo. Iban a bajar dos avionetas, una fue capturada y la otra lastimosamente escapó. Finalmente debemos decir que la segunda avioneta cayó en la zona de Un, el departamento de Caguas. Uno de los pilotos de la segunda avioneta se dio cuenta y empezó a realizar disparos impactando contra el cuello del otro piloto de la avioneta de nacionalidad boliviana. Incautación de 13 bolsas de 450 kilogramos aproximadamente de supuesta cocaína. 5 detenidos, en este caso 2 ciudadanos bolivianos y 3 connacionales. Bueno, precisamente con relación a estos procedimientos en esta jornada y la incautación de un alijo importante de cocaína que ya llegó bajo protección policial hasta Ciudad Capital, Alexis Severo tiene más información desde la FOPE. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Carlos, buenas noches. Rápidamente paso a comentarles este procedimiento encabezado por agentes del CIU, una unidad operativa especializada de la Policía Nacional que se desarrollaba en la zona de Arazapé, departamento de Misiones, específicamente la ciudad de San Miguel, lugar en donde, bueno, una avioneta estaba aterrizando para el reabastecimiento de combustible porque la ruta establecía lo siguiente: bajar a ese sitio, seguir el recorrido y llegar aparentemente hasta el Uruguay. Según las presunciones, esa es la ruta del narcotráfico, en este caso el tráfico de cocaína, y en este caso en específico, ¿qué es lo que pasaba? Los comandos, las fuerzas operativas ya estaban desplegadas a lo largo de una pista y en eso se produce la intercepción de la avioneta, que eran dos. Atención, porque la primera aterriza, se produce un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, intentan escapar dos hombres de nacionalidad boliviana en la zona boscosa de este sitio, sin embargo son aprehendidos, uno de ellos ya se encuentra recluido, mientras el otro tuvo que ser derivado al hospital del trauma con un impacto de bala durante o herida que se producía durante este episodio con las fuerzas especiales. Así también, otras tres personas fueron detenidas en el sitio. Se trata de gente, de peones que estaba trabajando en esa pista clandestina que fue especialmente acondicionada. De hecho, contaba, por ejemplo, con todos los equipos de iluminación, 10 luces para lumínica de pista de aterrizaje. También durante los procedimientos, además de la droga, fueron hallados varios otros elementos o varias otras evidencias. En la nave incautada se halló poco más de 4.000 kilos de cocaína de alta pureza, que ya fue trasladada hasta nuestra ciudad capital. Así también se produjo la incautación de dos aeronaves, la que vemos en imágenes, y así también la otra que termina aterrizando en la zona límite entre Caaguazú y Canindeyú específicamente, en donde no tuvieron otra que incinerar la nave. Es por eso que se mencionaba, y en principio se especulaba con que la misma se haya estrellado, sin embargo eso no fue así, tuvieron que incinerar para finalmente quemar, entre comillas, las evidencias. Además de todo eso, incautaron 12 bidones de combustible, 2 fusiles, 7 teléfonos celulares, documentos varios, 13 alijos, 13 bolsas de cocaína, que totaliza 440 kilogramos de la droga aproximadamente, dice el informe y la confirmación oficial ya de este departamento, además de 3 GPS, 2 radios y estas luces. Nosotros conversamos en el sitio con el fiscal Isaac Ferreira. Básicamente es una investigación realizada por la CIU y que llegamos a esta zona ya a raíz de la investigación procesada por la CIU, en la cual nos permitió ubicar la pista, nos permitió ver quiénes son las personas involucradas, el horario que iban a bajar dos avionetas, una fue capturada y la otra lastimosamente escapó, a raíz de que el piloto pudo percatarse de que ya ha caído esta primera avioneta con su carga. Y luego, finalmente debemos decir de que la segunda avioneta cayó en la zona de el departamento de Caaguazú. ¿Un enfrentamiento? Sí, un enfrentamiento en el cual uno de los pilotos, el segundo de la segunda avioneta, se dio cuenta y empezó a realizar disparos y impactando contra el cuello del otro piloto de la avioneta de nacionalidad boliviana. ¿Hubo solamente herido? Sí, un herido a Dios gracias, leve. Y a propósito de la droga y las personas detenidas, todas estas ya fueron trasladadas hasta la base del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, lugar en donde hasta hace instantes se encontraban siendo fichados y posteriormente ingresados
hasta el calabozo de dicha dependencia policial. Son tres paraguayos y un boliviano quienes se encuentran ahora mismo encerrados, teniendo en cuenta que para mañana a las 8 está prevista su declaración ante el fiscal Isaac Ferreira en la unidad especializada ubicada sobre las calles Eligio Ayala y Estados Unidos. Y a propósito de los detenidos, tenemos que hablar también de los 440 kilogramos de droga encontradas durante o encontrados durante este procedimiento, droga que ya fue trasladada hasta la base de la FOPE. Al respecto, hacía referencia el jefe de dicha dependencia policial. A las 15:30 aproximadamente llegaron personal interviniente, quienes tuvieron a su cargo la incautación de 13 bolsas de 450 kilogramos aproximadamente de supuesta cocaína, que permanecen bajo resguardo en esta unidad y que fueran incautadas en la zona de Arazapé, de la localidad de San Miguel Misiones. ¿Solo la cocaína fue trasladada hasta acá, comisario? La cocaína, también así los cinco detenidos, en este caso dos ciudadanos bolivianos y tres connacionales. Generalmente esto tiene un tratamiento abreviado. Esto lo que hacen es, se solicita la incineración de estas sustancias y eso se hace a través de un mandamiento judicial que tiene un tratamiento aproximadamente 15 días. No, rápidamente mencionarles, primeramente, el valor de lo incautado, que oscila unos 2.500.000 dólares aproximadamente, es la pérdida estimada para las facciones criminales que operan con el tráfico de cocaína específicamente, y cuya ruta estaba siendo utilizada y era el tramo con destino hasta la zona de Uruguay, hasta la República Oriental del Uruguay. Dos aeronaves Cessna, la primera que ya fue trasladada hasta los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, 12 bidones de combustible, 2 fusiles, 7 celulares, documentos varios, 13 bolsas de presunta cocaína que totalizan cerca de 450 kilos aproximadamente, un automóvil de la marca Mercedes-Benz, 3 GPS, 2 radios, 10 luces para lumínica de pista de aterrizaje, es decir, que la zona estaba bien montada, no para el tráfico, sino para el reabastecimiento de combustible y posterior nuevamente avanzar con la carga hacia el país ya mencionado, compañeros. Bien, excelente. Gracias, Alexis, por este completo reporte. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente es importante recalcar que la policía continúa con la investigación del caso de Nju, que es precisamente zona fronteriza entre Caaguazú y Canindeyú. Allí, según testigos, cuatro personas descendieron de la avioneta, huyeron con bolsas, lo que presume podría ser cocaína, que formaba parte de lo incautado anteriormente y que fueron rescatados por motociclistas. Todavía no se tiene nada al respecto y que antes de huir quemaron esta avioneta. Vamos a continuar con las informaciones y vamos a hablar de esto terrible que ocurrió en Caaguazú. Les pongo en perspectiva, ¿les parece? Este hombre es padre de una nena de 12 años. La nena vive con sus abuelos maternos luego de que la mamá haya viajado a España, fruto de la necesidad económica, queriendo buscar un futuro mejor para su criatura. La mamá decide viajar. Desde el 2017, este hombre consigue una medida judicial de convivencia con la criatura. Lo pautado era buscar a la nena cada 2 semanas de la casa de los abuelos maternos y llevarla hasta su casa para convivir sábado y domingo. Ustedes saben de que, según la denuncia fiscal y policial, este hombre de 44 años, desde el año 2017, viene manoseando y últimamente ya abusó sexualmente de su hija y la embarazó. La nena tiene 12 años de edad y 4 meses de embarazo.
¿Cómo se dan cuenta de lo que ocurría? Este hombre tenía amenazada a la criatura y le decía, vos le contás algo a alguien y primero le mato a tu abuela y después te mato a vos. La chica, ya presa del miedo, tuvo que callar toda la historia hasta que un día la abuela le dice, pero mi hija, tenés la panza bastante crecidita, ¿te sentís bien? La abuela pensó que era un famoso caso de parásitos y la lleva hasta el hospital distrital en donde se confirma el embarazo y posterior abuso sexual por parte de su propio padre biológico. Terrible lo que pasa en Caaguazú. El hombre fue detenido y ya tiene orden de remisión a la cárcel de Coronel Oviedo, a lo que decía la fiscal del caso. La niña de 12 años se encuentra con 4 meses de gestación. El supuesto autor en este caso sería el padre biológico, quien ya cuenta con una imputación con pedido de prisión y asimismo ha efectuado la medida cautelar el juzgado penal de garantías, dispusiendo ya la prisión preventiva del mismo y la remisión a la penitenciaría de Coronel Oviedo. La misma está recibiendo una atención psicológica y en horas más tarde también la estaría inspeccionando la ginecóloga del Hospital Distrital de la ciudad de Caaguazú a los efectos de evaluar el riesgo que la misma padece atendiendo a su corta edad y evaluar el embarazo, ¿verdad? En este caso que ya está con 4 meses de gestación. La criatura ahora sí ya tiene un tratamiento psicológico, tiene atención médica, pero prácticamente su vida queda frustrada atendiendo al abuso sistemático que ha llegado justamente ya como fruto hoy en día ese embarazo de 4 meses. ¿Corre riesgo la vida de la criatura? Habría que verlo también, qué es lo que van diciendo los médicos con respecto a la situación y lo que la justicia va a determinar sobre este hombre, que reitero, luego de cometer el hecho, luego de haber amenazado de muerte a su propia hija y haberle dicho que iba a asesinar a cualquier otra persona a quien ella le cuente lo que le pasaba, finalmente él queda detenido, se enfrenta a la policía, incluso decía el oficial interviniente de que estaba muy enojado, él era el más ofuscado con respecto al tema, como se dice en el dulce idioma guaraní, es más que tú le posía, ojo no chubeo, ya era la policía. Acá estamos viendo a este hombre cuya identidad evidentemente la resguardamos, los datos no damos a conocer atendiendo también lo que dispone la ley en tanto estos casos. Lo cierto es que tiene 44 años de edad y durante 5 años sostenidos abusó de su hija. ¿Qué decía el oficial interviniente? También vamos a compartir con ustedes. Pudimos llegar al domicilio de esta persona que no se encontraba en el momento, ¿verdad? Ya que estaba trabajando en una carpintería. Abocamos, ¿verdad?, un trabajo de inteligencia, ¿verdad?, y en espera de esta persona. Ya una vez que nosotros notamos su presencia, le avisamos a la fiscal y hicimos cumplir el mandato de allanamiento y procedimos a su detención. Tengo entendido que esta persona, lastimosamente, ¿verdad?, dentro de la parte de investigativa que nosotros pudimos también contestar con la fiscalía, durante un año había abusado sexualmente de su hija en su domicilio, ya que aprovechaba la ocasión, ya que la madre, según tengo entendido, está trabajando en la zona de otro país, específicamente en la zona de España. Entonces era aprovechado por el padre y cada 15 días él le traía, ¿verdad?, a su hija biológica a su domicilio y perpetraba lastimosamente este abuso sexual los días sábado y domingo, ya que la menor se encontraba viviendo con su abuela materna, bajo cuidado de su abuela materna. La menor mencionó, ¿verdad?, que ella corría el riesgo, ¿verdad?, de ser asesinada por su padre, ya que mismo le mencionó, ¿verdad?, que primeramente iba a acabar con su vida y también la de su abuela materna en caso que ella diga algo o pueda poner en peligro la libertad del mismo, ¿verdad? Ya ante eso, ¿verdad?, llamó la atención de la abuela, ¿verdad?, que estaba el cuerpo de la niña con un cambio brusco, ¿verdad?, y también el crecimiento de la panza, ¿verdad? Actualizando la información, tengo que contarle, señora, señor, de que la Fiscalía ha dispuesto también a través de los médicos una serie de estudios y van a evaluar el riesgo de vida de la niña de 12 años y también de la criatura que lleva dentro del vientre. Terrible lo que, reitero, ocurrió en Caaguazú. Thank you.
Bueno, vamos a hablar de nuestro bolsillo porque el Banco Central del Paraguay dio a conocer los índices de inflación en cuanto al mes de agosto. El índice de crecimiento de en cuanto a los precios ya los vamos a detallar, pero el porcentaje, vamos a verlos en la primera placa, es de 0.4% en el mes de agosto y acumulado en el año nos lleva a un índice que llega al 7.2%. Altísimo el nivel de la inflación precisamente acumulada. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los productos más caros? Vamos a la siguiente placa, por favor, para ver acerca de los rubros. En cuanto a alimentos, servicios, gastos en salud y bienes durables, son los cuatro rubros que experimentaron precisamente un aumento considerable en los precios últimamente. En cuanto a alimentos, vamos a mencionar antes de esta placa, por favor, en alimentos subió la carne, también subió la leche líquida, también el queso y se suman los panificados. En cuanto a los servicios, también experimentaron un aumento importante. Los gastos de salud son más caros en cuanto a, por ejemplo, atención médica, atención odontológica, servicios hospitalarios, planes de salud también, en cuanto a análisis laboratoriales y productos farmacéuticos. Aumentaron de precio en el último mes de agosto. Y en cuanto a bienes durables, dice el BSP que encontró precios más caros en artículos electrodomésticos, muebles para el hogar, incluso los autovehículos. Ahora sí, vamos a ver en la siguiente placa cuáles son los productos que aumentaron mayormente sus precios. Encabezan las hortalizas y tubérculos frescos en primer lugar, se suman los aderezos, servicios de comida por contrato, la leche líquida aumentó casi 3%, uno de los índices más altos, se incrementaron también los precios de los huevos, los panificados, los quesos y los combustibles sólidos para el hogar. No menciona combustibles para automóviles. La siguiente placa nos va a mostrar otros productos que también sufrieron un incremento. Vamos a la siguiente placa, por favor, para ver qué otros fueron identificados como los que subieron por parte del BSP. También se incluyen carne vacuna, aceites, artículos de higiene para el hogar, mantenimiento de vehículos, otros productos lácteos, pastas alimenticias y arroz, comida consumida fuera del hogar, cuesta un poco más caro, bebidas gaseosas, productos farmacéuticos y también carne de aves, que al igual que la carne vacuna también sufrió un incremento muy importante. Pero fíjense este dato que está tirando el BSP, además del tema de la escalada de precios del mes de agosto. Señala con respecto a los combustibles, las naftas, el gasoil y los otros combustibles que, si bien se dieron con un precio más reducido, tuvieron su impacto positivo en la economía, teniendo en cuenta que la merma en el precio de los combustibles evitó otra escalada de precios. Vamos a verlo en la siguiente placa y señala el informe del BSP. Los productos derivados del petróleo, podemos ir a pleno con esta placa para contarles más en específico. Ahí estamos viendo, los combustibles sufrieron un retroceso de casi 4%. Los productos derivados del petróleo, tales como la nafta común, supergasoil común, gasoil aditivado y el gas de uso doméstico han verificado una disminución de sus precios en línea con la reducción de la cotización internacional del petróleo, situación que ayudó a atenuar las subas observadas en el resultado de la inflación del mes de agosto. Es decir, si no teníamos una reducción de los combustibles anunciada por Petropar en aquel 27 de julio, probablemente íbamos a tener precios más caros. Y efectivamente, si se produce una baja en el tema de los combustibles, ya enseguida les vamos a contar qué decía la gente de Petropar sobre esto, probablemente podríamos evitar otra escalada de precios en el mes de septiembre. Su máxima expresión. Miren esta aeronave de fabricación casera que de hecho transitaba por las calles del departamento de Itapúa, pero lastimosamente está prohibida su utilización y no es la primera vez que los vecinos ven que está dando una vuelta a la manzana. Pararon al hombre que conducía este auto barra avión, porque en realidad tiene un ensamblaje de ambas cosas, y este no supo dar buenas explicaciones hasta que finalmente se dio a la fuga.
¿Se imaginaron ustedes alguna vez hacer un paseo en avión, pero esta vez no por las alturas, sino por las partes más hermosas de la Ruta de Jesús de Tabarangüe? Esta vez tienen la oportunidad. Este es el móvil que estamos utilizando actualmente. Hace una semana que sacamos la ruta y paramos un tiempo porque casi con la pandemia no había efectivo como para seguir el proyecto, pero salimos adelante y ya está en funcionamiento. Coméntame, ¿cuánto tiempo de trabajo te llevó a hacer esto? Y la verdad que nos llevó casi 2 años total para movilizar el vehículo. ¿Tiene un motor de qué automóvil? En este momento estaba utilizando un motor de Toyota, motor 12R 1600. ¿Funciona todo? Totalmente en su capacidad está funcionando. Coméntame, ¿cuál es el trabajo que están haciendo una vez que ya está listo esto? Y ahora estamos viendo, haciendo promoción para acarrear a un pasajero, alguien que quiera subir en algo distinto, que no sea un vehículo normal de taxi, o para sentir otra sensación, una sensación de vuelo. Bueno, el paseo en avión, pero sobre la ruta, entonces. No, y este es volando bajito. Volando bajito. ¿Verdad? Así mismo. Coméntame el paseo que estás haciendo, ¿qué tramo es? Ahora, en este momento, estoy haciendo de la ruina jesuítica a cruce Trinidad. ¿Un promedio de 10 a 15 minutos aproximadamente o más? 10 minutos de un promedio de 10 minutos de paseo. Para aquellas personas que quieren venir y conocer y pegarse un paseo, ¿cuánto es la capacidad de este vehículo? Y tengo cinco lugares que para 5 pasajeros, que serían 5 pasajeros normalmente, con 6 con el conductor. Excelente. Bueno, entonces está ya habilitado para que la gente pueda venir a disfrutar de esto. Sí, ya está habilitado y al que quiera venir a pegar una vueltita puede venir con mil gustos. Genial. ¿Cuántos kilómetros por hora nos vamos a ir por acá? Porque yo quiero probar ahora y estamos con mi compañero también. Y la verdad que la capacidad máxima que le estoy dando es por el momento, usando hasta la tercera, porque sería más o menos un 40, 50, 60 kilómetros por hora. Para todas aquellas personas que quieran pegarse un paseíto en este avión con ruedas, tienen que visitar el distrito de Jesús de Tabarangüe. Bueno, tengo mala noticia, ya no viajen al departamento de Itapúa Jesús para dar una vuelta en este autoavión, porque finalmente la historia nos deparó otra situación, había sido más complicada. La policía se incautó de este vehículo luego de que efectivos de la Comisaría 13 del Distrito de Obligado informaran que el propietario, Juan Villalba, tenía una orden de captura por exposición al tránsito terrestre emitida el 27 de mayo del 2016, precisamente por esta situación de conducir este vehículo, entre comillas, que no está legalmente habilitado para hacerlo. Durante el procedimiento y ante la gran cantidad de gente que observaba el peculiar autoavión, Juan Villalba pensó que venían detrás de él, no de su móvil. Se dio la fuga a bordo de una motocicleta. Su novedosa máquina fue incautada por orden de la Fiscalía y trasladada hasta la sede de la Comisaría Jurisdiccional. Y hoy el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, publicó su informe conclusivo sobre el cumplimiento no de las 40 recomendaciones dadas a Paraguay. En esta cuarta ronda de evaluación, nuestro país cumplió con el 93% de las sugerencias del organismo antilavado de activos. Incluso ocupa el segundo lugar por detrás de Uruguay, que encabeza la lista de países mejor calificados. Paraguay fue evaluado en 11 ítems. En 10 de ellos el examen fue superado y en 1 fuimos aplazados. El Ministerio Público y el Poder Judicial se aplazaron, según Gafilat,
Y atiendan a estos números. De 748 reportes de inteligencia de la CEPRELAT sobre posibles casos de lavado de dinero en los últimos 6 años, en solo 28 casos fueron dictadas condenas, y no precisamente en aquellos expedientes considerados emblemáticos, en los casos grandes. Y encima se critican las exiguas penas dictadas en estas 28 causas por lavado de dinero. El organismo internacional también criticó que los pocos expedientes sobre lavado de dinero no sean proporcionales a los numerosos delitos precedentes al lavado. Fijémonos un poquito lo que dice, vamos al primer documento, lo que dice Gafilar: investigación, procesamiento y condena. Esto corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Calificación bajo, o sea, 1, aplazado. Bueno, vayamos desarrollando un poquito más lo que dice. Dentro del periodo 2015 a julio del 2021, lo que les mencionábamos, se dictaron 28 sentencias de lavado de activos. Se han llevado a cabo investigaciones por los delitos precedentes del lavado de activos. Sin embargo, el número de investigaciones por los delitos precedentes del lavado de activos no es proporcional a la cantidad de causas. O sea, tenemos mayor cantidad de causas por narcotráfico o por varios otros delitos precedentes, pero no así las causas por lavado de dinero. Y aquí abajo, otra crítica más. No se implementaron acciones establecidas en el manual instructivo para impulsar investigaciones financieras paralelas. Y vamos a ver un poquito, vamos a mostrarles la placa, cuáles son algunos de esos delitos precedentes, genéricos. Narcotráfico, corrupción. Si hablamos de corrupción, podemos hablar de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, el famoso contrabando, evasión de impuestos, tráfico de armas y terrorismo interno. Ustedes se preguntarán, ¿terrorismo interno? Bueno, ¿quiénes cometen actos terroristas internamente? EPP, ACA, el Ejército Mariscal López. ¿Por qué? ¿Por qué decimos terrorismo interno? Porque estos grupos criminales, con sus secuestros, con sus distintos actos extorsivos, ya recaudaron millones de dólares. No estamos hablando ni siquiera de guaraníes, sino que millones de dólares. Y es que no se investigó dónde fue a parar esa plata, esos millones de dólares, dónde fueron a parar, de qué manera lo lavaron. Esa es la situación cuando hablamos de terrorismo interno. Vamos a hablar de Senavico y vamos al otro documento. En Paraguay, Senavico, por ejemplo, nos recuerda comiso y privación de bienes, calificación moderada. Hay tres tipos de calificación según Gafilar: moderada, que es esto, sustancial, que es excelente, y bajo, como calificación que obtuvieron el Poder Judicial y el Ministerio Público. Repito, comiso y privación de bienes, calificación moderada. En este sentido, Senavico hasta ahora lleva incautados bienes por al menos 300 millones de dólares, de los cuales hasta ahora tan solo 20 millones de la misma moneda fueron comisados. Una cosa es incautar, otra cosa es comisar, o sea, el Estado ya se hace dueño de ese dinero. Ese es otro punto que fue cuestionado por Gafilar, pero lo importante en toda esta historia es que Paraguay no ingresa a la temida lista gris. Escuchemos lo que decía justamente el ministro titular de la CEPRELAT, Carlos Arregui, quien hacía referencia a la necesidad de mayor comiso de bienes producto de la criminalidad en nuestro país. También hablaba acerca de que próximamente, en la próxima evaluación, muy posiblemente ya van a ser tenidos en cuenta nuestros políticos, que en algunos casos ya fueron considerados o calificados significativamente corruptos. Hay que seguir implementando una serie de ajustes y sobre todo vinculado a la investigación patrimonial que pueda hacer el órgano investigador. Lo que se reclama básicamente es eso, y que se puedan hacer los comisos. Comparativamente hablando, Paraguay ha obtenido mejores calificaciones incluso que Chile, que Perú y que Colombia, y un poco por detrás de Uruguay. Acá también es muy importante decir que a partir del 2018, sobre todo, y eso se ve en la comparación, se ha obtenido un 93% de las recomendaciones que hace, 93% de efectividad en las recomendaciones que hace el organismo evaluador, versus un 13% que teníamos en el 2017. Hay todo un capítulo que tiene que ver con las
personas políticamente expuestas, ¿verdad? Donde entrarían en general los políticos, entramos también los funcionarios públicos y básicamente con relación a los hechos concretos, esos entrarían ya como parte del insumo para la próxima evaluación. Momento de revisar lo que ha llegado al 85-30-3000, usted sabe, es el número del WhatsApp que está habilitado para que ustedes se comuniquen con nosotros. Primer video de la noche nos lleva hasta la ciudad de Luque para observar el terrible ataque de un perro que sería de la raza Pitbull, esta vez atacando a otro animal. Según la denuncia de los vecinos, este mismo can ya había atacado días atrás a un vecino. Ellos temen por su vida. No, no le escucha. La pata le tiene que levantar de atrás. Tienen por un pitbull. Un pitbull. Asesino. Peor es si le pega. Peor es si le pega. Y este tipo de videos, señora, señor, de vuelta pone en el tapete la peligrosidad de la tenencia irresponsable de este tipo de animales. De hecho, muchos hablan de que la genética modificada, es decir, el cruce entre un pitbull de raza pura y un animal mestizo da finalmente como resultado un animal mucho más agresivo y evidentemente este tipo de cosas que se pueden dar. Ahora corre serio riesgo la vida de otros animales y de las personas también que viven ahí en el barrio Yucre de la ciudad de Luque. Ellos hablan con insistencia de que este can recorre las calles y evidentemente la responsabilidad de él o los dueños también evidentemente allí queda como punto para analizarlo. Así es que esto pasa en la ciudad de Luque. Y de Luque vamos a cambiar de ciudad y vamos a irnos justamente a la ciudad hermosa de Pilar, pero que lastimosamente fue epicentro de otro hecho violento, esta vez en las categorías infantiles de la liga local. Hubo una decisión arbitral que no sentó para nada bien y entre los mismos jóvenes empezaron a golpearse dentro del campo de juego y luego ya la intervención hasta incluso de los hinchas. Vamos a dejar de lado un ratito los videos del plano local para ir a aquellos que se han hecho viral en las últimas horas y vamos a irnos hasta la República de la India para observar lo que ocurría específicamente en un parque de diversiones de Moali. Así estaban jóvenes y niños dentro de este juego que finalmente, tras un ruido que hacía en la parte superior, termina cayendo por completo. Observen. Impresionante la imagen que estamos compartiendo con ustedes. Pasó esto en la India y finalmente 16 personas fueron internadas, algunas más graves que otras, pero por fortuna nadie murió tras este accidente que se dio, reitero, en un parque de diversiones. Y vamos a ir a otro video que se ha vuelto viral y que nos lleva al vecino país, a la Argentina, para observar esta invasión de motociclistas a una estación de servicio. Ustedes pueden observar casi un centenar de motociclistas que estaban allí, en la mayoría de los casos
con dos ocupantes los biciclos. Ellos fueron a asaltar una gasolinera, se llevaron casi todo el combustible que había justamente dentro de la estación de servicios. Se ve lo que ocurría justamente con estas personas que llegaban de esta forma a la localidad de Bernal, en Argentina, y fueron robándose combustible que lo cargaban directamente al tanque de las motocicletas. Otros asaltaban también a los clientes ocasionales que estaban allí en automóviles, y otros también se dedicaron al robo de lo que había en la tienda de conveniencia, y también se llevaron lubricantes y todo lo que para ellos podría ser útil. Reitero, pasó en la Argentina esta invasión de motociclistas quienes fueron a robar así, a mansalva. Volvemos al plano local para hablar de lo que ocurría en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, a pocos metros, a pocas cuadras del Jardín Botánico y Zoológico, donde uno puede observar a veces algún que otro guacamayo ya en estado natural, en libertad, fuera de las jaulas. Y uno de ellos habría llegado hasta la vivienda de un vecino, pero llamativamente este animal estaba herido. Llamaron a los bomberos, llamaron también a los integrantes del grupo Lince, quienes asistieron finalmente y de esta manera pudieron tomar, reitero, al animal, que terminó con lesiones y ahora está siendo asistido. Reitero, esto pasó en el barrio Santísima Trinidad de Asunción y este animal justamente ya muchas veces en peligro de extinción en varios puntos de esta región, finalmente llegó así hasta la casa de un poblador y finalmente fue llevado de vuelta al Jardín Botánico y Zoológico, donde lo están asistiendo ya a esta hora de la jornada. 85-0985-30-30-00, el número que está habilitado, ustedes pueden comunicarse allí con nosotros, está habilitado el número para que puedan enviar sus videos con los datos y todo lo que va a ser útil para que después su queja sea vista justamente aquí en nuestro espacio informativo. Muchas gracias, hay más para ustedes. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Una emoción, una alegría. Bueno, vivir ese momento en el plató es algo extraordinario. Desde que aprendió a hablar ya babuceaba ya canciones, pero cuando habló ya estaba cantando ya. Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel. Es un trabajo, es un sacrificio, es un trabajo en equipo, como te digo. Mi señora está pendiente siempre de qué poner, cómo tiene que vestirse. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul. En instantes te contamos más de la pequeña Sara, de solamente 11 años, que realmente sorprende con su talento. Tiene en vista otras próximas actuaciones en este concurso internacional que se lleva a cabo en Francia. Más detalles más adelante. Vamos a hablar ahora de estos jóvenes que quedaron finalmente detenidos. La policía habla que pudo desarticular una banda de jóvenes criminales. Algunos inclusive son menores de edad. Pero son adultos quienes le compran ropa, armas y hasta les ayudan a cometer hechos ilícitos. Y después se quedan con el 70% de lo robado.
Las víctimas elegidas por esta banda de jóvenes criminales es una cadena de conveniencia que cuenta con locales en Asunción y Central. La edad de los detenidos y los identificados oscila a los 17 a 19 años. El menor detenido por personal de investigaciones de Asunción es el que entró el 15 de agosto a un local del barrio San Vicente, alias Bacaresá. Sería quien en este asalto contaba con una campera roja con negra y era quien tenía el arma de fuego. También quien conducía una de las motocicletas, la misma ya incautada. Quien aparece con campera negra y capucha sería el primer detenido, Matías de Jesús Jara Domínguez. Aquella noche la policía fue alertada por el botón de pánico activado, por el cual, al salir los criminales, se encontraron cara a cara con la Policía Nacional. Tenemos totalizados 4 atracos que habían perpetrado este mismo grupo. Empezamos con los primeros, el 5, el 10, el 15 de agosto, en donde tenemos individualizado a cada miembro quienes habían formado parte de esa banda que había perpetrado los atracos a cadena de supermercado. Los criminales, al percatarse de la presencia policial, se escondieron en el depósito. Allí las cámaras de seguridad captan con precisión sus rostros. En el sitio se despojan de algunas prendas de vestir y tapabocas, logrando hacerse pasar por clientes. Así se confirmó también el modus operandi. Ni bien salían de los lugares asaltados, también cambiaban su vestimenta, la cual era proveída por un reclutador, quien ya fue identificado. No hace mucho tuvimos un allanamiento de la vivienda de la persona que se encargaba de recepcionar todo tipo de objetos que eran robados en esos días. Hoy día esa persona está ahí individualizado, tiene captura pendiente, no fue posible su detención. Estos criminales juveniles serían barras del Club Cerro Porteño del grupo Los Quillos, al servicio de una organización criminal que opera también desde las penitenciarías. Aprovechan, así como lo estaba comentando, la distracción de la gente, la euforia del momento, después de un clásico, pues dentro de un concierto, y lleva, totalizan por lo general ya por los 10, 15 celulares cada persona que operan a bordo de una motocicleta. Al final de la jornada generalmente tenemos una cantidad importante de más de 50 personas con denuncia de motocicleta, de celulares. Aún faltaría la detención de Tobías Ramón Jiménez, de 18 años, quien cuenta con orden de captura, y de Diego Alexis Cardoso, de 19 años, con antecedentes por homicidio doloso y tenencia de armas de fuego. Los mismos no solo alquilaban ropas del reclutador, también se intercambiaban, como se observa en circuitos cerrados de atracos anteriores. Allí se ve la campera negra y roja, así como la campera con capucha negra. También, según los investigadores, acostumbran cambiar el look del cabello, incluyendo el cambio de color. Pero los reclutadores también usarían a solitarios motosaltantes, quienes operan en fechas festivas y grandes conciertos. Y estamos haciendo un trabajo minucioso conjuntamente con la unidad especializada, justamente por el tema del tráfico de celulares, porque sabemos que esos celulares van a parar a otros países, al igual que muchas veces ingresa acá en nuestro país, ¿verdad? Los celulares de alta gama no son comerciados en Paraguay, sino vendidos a compradores de Bolivia y Argentina. Y el sector de los camioneros inició su serie de movilizaciones exigiendo una baja en 1.500 guaraníes en el precio de los combustibles para toda la ciudadanía. Finalmente, esta concentración se realizó en la zona de Villa Lisa, en Petropar, pese a que el anuncio de que iban a cerrar la zona de Aretirí se había dado el pasado viernes en esta conferencia de prensa. Bueno, hoy se estuvo muy expectante acerca de esta reunión que se debía tener con las autoridades del equipo económico. Esta reunión duró por varias horas y en un cuarto intermedio los líderes estaban bastante optimistas debido a que afirmaban que si no se llegaba al número de 1.500, el mínimo era de bajar 1.000 guaraníes para toda la ciudadanía. Finalmente esto no se concretó, no están dadas las condiciones, les dijeron los representantes del equipo económico, y esto generó obviamente la furia del sector de los camioneros, que anuncian que van a mantener sus movilizaciones. Pero antes vamos a contarles qué decía al respecto el ministro del Interior. Se les presentó la propuesta que, con mucho esfuerzo, ustedes saben que la condición internacional, las condiciones no son las más favorables, lastimosamente, no solo para el Paraguay, sino para todos los países del mundo, a consecuencia directa de la confrontación bélica que hay entre Rusia y Ucrania.
Y en ese sentido, con esfuerzo, entonces se hizo la evaluación y el análisis correspondiente. Se les ofreció una reducción de 700 guaraníes por litro, tanto en nafta 93 como en diésel, para todos los sectores, para todos los gremios, con la tarjeta de Petropar y en las estaciones de Petropar. Esto ya ha sumado a todo lo que se le vino dando a lo largo de estos meses, desde que empezó el problema, la problemática energética y los combustibles. Algunos de los gremios que participaron de la reunión, creo que ya no hablaron con ustedes ellos, pero aceptaron la propuesta y están transmitiendo ahora a sus grupos, a quienes ellos representan. Y con los otros gremios vamos a seguir conversando. Lógicamente estamos siempre abiertos al diálogo, a la conversación. Lo que queremos es encontrar una solución siempre, pero sobre la base real. No podemos prometer, garantizar ni hablar de algo que escapa a nuestras posibilidades, porque no depende del gobierno nacional tomar medidas sobre una cuestión que tiene directa influencia en el mundo entero. Bueno, y el ministro del Interior no dio detalles acerca de quiénes aceptaron la propuesta y qué grupos se van a mantener movilizados. Mientras tanto, el presidente de Petropar echa un poco de paño frío al tema y afirma que en esta semana se va a dar una reducción del precio de las naftas. No se puede hacer esto todavía con el gasoil, pese a que el gasoil está en picada desde junio, nos decía la gente del MIC. Pero bueno, este anuncio se enmarca en los combustibles que tienen que ver con las naftas, decía el titular de Petropar. Hoy tenemos un viento favorable para las gasolinas o las naftas, que sí existe una reducción. Nosotros en esta semana, si Dios permite, vamos a estar anunciando alguna reducción ya en las naftas y a medida que se van preparando, porque eso es una formulación, a medida que se van preparando, eso estaríamos traspasando a la ciudadanía. Lastimosamente con el diésel eso no podemos decirlo, es más. El diésel tipo 1, el de alta gama, está en una situación un poco crítica con relación a los precios, ¿verdad? Por los impuestos que pagan. Esta semana podría hacer una reducción también para el ciudadano común, porque anunciaba usted la semana pasada el precio del gas. Estaban analizando el tema del combustible, eso ya puede traducirse también al usuario común. Así mismo, ¿no? ¿De cuánto? Puede, no. Va a pasar luego eso. Pero va a pasar y efectivamente la reducción, o sea, el porcentaje de reducción no importa, pero va a pasar. Va a pasar. Esta semana, decía el presidente de Petropar. Bueno, ¿cuál fue la reacción de los líderes camineros? Leila Jiménez con todos los detalles. ¿Cómo estás, Leila? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Y de hecho que no se llegó a un acuerdo luego de esta reunión y ya los representantes camioneros que participaron de esta se trasladaron hasta la planta de Petropar, donde ya desde horas de esta mañana se congregaron los manifestantes para reclamar la baja del precio de los combustibles. Se reunieron con el representante Darío Toñanes, todos los integrantes de esta manifestación, los camioneros, hablamos de grueros, conductores de transportes escolares, también de las plataformas de transporte, quienes decidieron dar una tregua, decían levantar la medida tanto en ese punto como en otros donde también estuvieron congregados y analizar nuevas estrategias entre mañana martes y el día miércoles para realizar una movilización con más fuerza, es lo que mencionaban, porque según lo que dicen es que se sienten subestimados por el gobierno y cuestionaban un poco también a la ciudadanía por no mostrar un apoyo contundente ante la lucha de este sector por la baja del precio de los combustibles. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba el señor Darío Toñanes. Decidimos darnos una tregua y tomar impulso porque vamos a preparar una estrategia que realmente sienta. Basta de ser tan tibio y quedarnos al costado de la ruta y cosas así, ¿verdad? Con este gobierno evidente que no se puede hacer eso. Vamos a estar en contacto cada uno en su base y vamos a preparar una estrategia buena. Ahora, eso decidiremos entre mañana pasado qué día sería, ¿verdad? ¿Volverían con más fuerza? Por eso dicen que con esta medida de estar a un costado de la ruta al gobierno no le mueve nada. Sí, por eso, claro, vendríamos con más gente, con más fuerza. Ahora, yo quiero decir una cosa. Esta no es una derrota de los camioneros, la que perdió aquí es la ciudadanía. Nosotros luchamos para que toda la ciudadanía, no tuvimos mucho apoyo, la ciudadanía medio apática, la ciudadanía para venir también a,
a luchar por su, por nuestro derecho, ¿verdad? ¿Ustedes fueron amenazados ahora? Sí, claro que sí. El ministro del Interior nos dijo de que iba a usar la fuerza en caso de que hagamos alguna cosa, ¿verdad? ¿Es siendo amedrentamiento esto que bajan acá los de la GEO, cascos azules? Siempre se mueven así, pero con nuestro sector nunca tuvimos problemas, o sea, nuestro sector nunca tuvo problemas con ellos, ¿verdad? ¿Esto se puede tomar como un amedrentamiento también? Claro que sí, evidente que sí, ¿verdad? Nos tratan de tibio, sí, de tonto, esa es la realidad, nos tratan de tonto. Declaraciones de Lichi que hace un tiempo atrás y ahora... Mienten. Juego de palabras. Una vergüenza, una falta de respeto lo que nos hacen. Bueno, y luego de este anuncio, cada uno de los sectores volvieron a sus bases y se espera que en los próximos días anuncien cuál va a ser la nueva medida a tomar, Juan. Asimismo, gracias, Deila. Nos quedamos atentos al desarrollo de esta información. Hacemos una breve pausa en 24 horas. Enseguida, más noticias. Vamos a hablar ahora del exfutbolista Jonathan Favro, quien está recluido actualmente en la República Argentina. Es que el Tribunal Oral Criminal número 17 de la Capital Federal determinó extender a 16 años la condena contra el exfutbolista Jonathan Favro, quien pasará 16 años en la prisión luego de ser hallado culpable de abuso sexual en contra de su ahijada, menor de edad, desde que tenía 6 años hasta los 12. Si bien la defensa del exfutbolista podrá pedir algún beneficio como salidas transitorias a lo largo de su condena, no creen que sean viables estos pedidos porque tales beneficios están vedados para agresores sexuales. A esto se suma la conducta carcelaria de Favro, quien tiene 6 sanciones disciplinarias en lo que lleva privado de su libertad, y cualquier beneficio siempre es contingente a la buena conducta, que en este caso está completamente ausente, según detallaron fuentes judiciales. La nueva condena ocurre a poco más de 3 años de la primera sentencia dictada a finales de agosto del 2019. En aquella ocasión se indicó que debería cumplir una condena hasta el 2031. En primera instancia fue condenado a 14 años. Ahora le aumentaron 2 años más de pena carcelaria, lo que significa que el exfutbolista del Club Cerro Porteño y de varios otros clubes internacionales, incluso de la Selección Paraguaya de Fútbol, tendría que salir en libertad en el año 2033. Vamos a conocer más de la vida de Sara Pedroso, esta niña de solamente 11 años que deslumbra al mundo con su voz. Es hija de una mujer de nacionalidad española y de un paraguayo, don Danilo Pedroso, integrante de una gran familia de artistas. Solo 11 años y tremenda voz. No solo deslumbró al jurado de La Voz Kids en Francia, cuyos integrantes rápidamente dieron vuelta a sus sillas, sino además al mundo entero. ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! Sara Pedroso interpretó la canción Malagueña de Ernesto Leucona para su casting en el famosísimo programa de televisión. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Al
escenario subió en compañía de su papá, el paraguayo Danilo Pedroso, al son de su guitarra. Al término de su maravillosa interpretación, el jurado y el público ovacionaron el impresionante talento de esta niña con sangre paraguaya. Sarah, quelle puissance. Pourquoi cette chanson? Bah, parce que ma mère, elle est espagnole. Mama. Et mon père, il est paraguayen. Et du coup, je me suis dit que j'allais chanter la Malagueña parce que c'est une musique que j'aime beaucoup. Et que vamos a aprovechar juntos et cantar y hacer la fiesta por toda la gente. Sara nació en Suiza. Su mamá es de nacionalidad española y su papá oriundo de la ciudad de Caacupé. Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel. En su canal de YouTube, Danilo comparte videos de sus trabajos musicales y algunos cortes de la pequeña Sara demostrando su arte, cantando, por ejemplo, Recuerdos del Pacaraí. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino. Sara debe presentarse a la siguiente ronda del programa, en la que seguramente va a seguir deslumbrando. Los internautas, sobre todo paraguayos, rápidamente coparon las redes sociales con mensajes de valoración y apoyo. El programa La Voz Kids es una franquicia internacional de mucho éxito que se convierte en una plataforma para que posteriormente estos niños y niñas continúen sus respectivas carreras musicales con aún mayor alcance mundial. Dice un refrán que la sangre no es agua, evidentemente que no, porque Sara pertenece a un linaje de cantantes muy conocidos. De hecho, las hermanas Pedroso de Caacupé, la más internacional de todas, la tía de Sara, Perla. Hoy fuimos hasta la cuna de esta familia de Araceli para conocer un poco más de la historia de su papá. Así es, Carlos, recorrimos lo que sería la casa familiar de la familia Pedroso, esa casa donde bajo un mango ellos realizaban las peñas y generación tras generación fueron inculcando el amor hacia la música y hacia el arte hacia sus hijos. El claro ejemplo es del señor Danilo Carlos, que emigró a Europa hace 25 años para buscar algo mejor y por supuesto luchar también por su sueño musical. De hecho, primo de Perla, de Fanny, de sí. Sara, conocidas en los años 60, 70, como las hermanas Pedroso, pequeñas niñas que ya se destacaban como hoy lo hace Sara en el canto. Totalmente, nosotros conversamos con Maribel Pedroso, que es la hermana menor de Perla. La misma nos comentó un poco algunas de las anécdotas y por supuesto del deseo que tienen de ver pronto a Danilo y a Sara y las buenas vibras que les envían para que ella gane en este concurso tan importante en Francia. Escuchemos. Yo ya quiero, me emociono muchísimo, porque me hace recordar también cuando nuestras hijas empezaron con este proyecto de las paraguayas, primeramente con Las Maravillas, ¿verdad? Que eran entre tres, las tres hermanas, ahí justamente está la fotito, y eran Las Maravillas, ¿verdad? Y empezamos a hacer un trío de ellas, y después se juntaron más e hicieron Las Paraguayas, ¿verdad? Donde necesitan música, ahí estamos nosotros siempre. Y gracias a Dios tenemos y acá todo lo que ustedes ven, así muy sencillamente, es gracias a la música. No, inclusive no tuvimos necesidad de ir al extranjero, sino que aquí nomás, a Petén, Terrorico, a Jaisero, ya por la música. ¿Qué le dirían a Danilo si lo tuvieran enfrente? Yo voy a llorar, voy a abrazarle, voy a decirle que la quiero mucho y que estoy feliz con él.
porque esto no tiene precio en lo que uno siente cuando el hijo, la hija, tu pedazo, como dice, de pedazo, yupija, ya puede ir más todavía en un país tan difícil, en Europa, así en Francia, a la pinta de barro, es demasiado grande. Y felicidades, felicidades de corazón, estamos más que emocionados y felices, pero súper felices con él. Porque el primero que emigró entre ellos fue Sixto Pedrosa, ya él era arpista de Luis Alto Paraná. Y entonces, como le dije hace rato, los Pedrosos están en Paraguay, en Japón, en Brasil, en Suiza. Así. En todos lados van llevando la música paraguaya. Así mismo. Y aquí ahora que esto sigue y que esto que Sarita está haciendo parece que nos alimenta más, nos alza a toditos otra vez, ¿verdad? El apellido Pedroso está así resurgiendo y la gente se está dando cuenta, ¿verdad?, de lo mucho que podemos seguir haciendo, ¿verdad? Porque no estamos ahí y la mitad en Orapitepe. Bueno, realmente una tía que babea, un país que quedó impresionado con esta calidad vocal. No solamente el jurado, sino un país entero cuando se daba a conocer la participación de la pequeña en esta competencia que se realiza en Francia y que, bueno, estamos esperando ya precisamente la siguiente etapa. Totalmente, estamos listos para poder apoyarla. Y algo lindo que le regalamos a la familia Pedroso es poder compartir en simultáneo casi los mensajes, porque a la par que entrevistábamos a la señora Maribel, también el señor Danilo nos escuchaba y pudimos compartir con él, por supuesto, la emoción que siente de que su hija esté cumpliendo un gran sueño. La verdad que, como dicen algunos, la sangre no es agua y ya viene todo ya incluido. Habíamos viajado para París para un casting de Disney que se iba a hacer para un fondo musical de Disney. Presentamos nuestro proyecto y ella no tenía la característica suficiente, entonces se quedó así, pero con el tiempo llamaron de la misma producción para The Voice para ella. Y bueno, se presentaron. Este fue el famoso casting a ciegas, ¿no? Donde los coach tienen que elegir a integrantes de su equipo. ¿Qué sintieron ustedes al darse cuenta que todos se dieron la vuelta? Una emoción, una alegría. Bueno, vivir ese momento en el plató es algo extraordinario. Uno se siente muy... no podía describir exactamente, pero con una alegría constante. Desde que aprendió a hablar ya babuceaba ya canciones, pero cuando habló ya estaba cantando ya. Es un trabajo, es un sacrificio, es un trabajo en equipo, como te digo. Mi señora está pendiente siempre de qué poner, cómo tiene que vestirse, y conmigo queda un poco el tema musical, un poco de ensayo, un poco de todo. Yo vivo en Suiza. Sí, la competencia se está haciendo en París. Y aproximadamente hace 25 años que me quedé, o sea, estoy radicado aquí en Suiza. Bueno, partió desde Paraguay buscando obviamente un futuro mejor para él, para su posterior familia. ¿Qué es esta? Casado él, paraguayo, con una española. La hija nació en Suiza y hoy triunfa a través de este programa. En Francia. En Francia, sí. Esos fueron los trabajos que ellos realizaron. De hecho, de que estuvieron movilizándose mucho y el casting previo para llegar hasta este punto lo realizaron en época de la pandemia. Enviaron un video y de ahí es que Sara fue seleccionada para presentarse. Pero escuchemos las palabras de una de las integrantes más importantes de la familia Pedroso, una persona muy importante para Danilo y Sara, su abuela Angélica de 91 años, que está orgullosísima de lo que representa su nietita a todo un país y a nivel mundial. Escuchemos sus palabras. Ni siquiera mi cocuya, cuando tú se interesa, pues. O por ahí, pues no interesa, ¿sabes? Te oigo con la cría. No sé, la pura hice. ¿Para qué hice? ¿Pereces? ¿Y no la de me buscaría? ¿La de nietita Sarita? A ver si me buscaría Sarita, pero mucha felicidad, de besos y abrazos, porque canta muy bien. De que bien va sola. Ah, está súper. Sangaú, Ereco. Te salga U, pega tú la agradecerte viniendo ya tu basura. Se me voy a estar y sacrificar la tallera de ojo y una punta. Pero ella se llama, imagina, porque coanga el país, el mundo entero, es ella la Sarita Talento. Y sacrificio con mi subeña. A pura jepona, a buen pete mi subeña, y una pura jepona, a ver su vida. La mi hermanita. Pero estamos agarrados, ni lo la. Está girando, o se pone ojo,
y por la estrella y se ayuda a mí. Con mucho sacrificio veían ahí a Júpiter, a Catumimí o las cosas. Bueno, lo reconoce la propia abuela, con mucho sacrificio. Ya muchos hablan cuando la ven a la pequeña Sara, la cierta semejanza, y lo decía el propio papá, la sangre no es agua. Sí. La familia Pedroso, la sangre, y su tía, en este caso, Perla. Perla, que es la más internacional, ovacionada, una de las pocas artistas, la única paraguaya ovacionada, en Viña del Mar. Y hay un cierto, dicen, parecido en la... A ver, actuación e interpretación que le da la pequeña Sara de 11 años, el pelo negro como tiene su tía Perla. Fíjense en estas imágenes y a ver si coinciden conmigo en esta comparación. Es impresionante, ¿no? Igualito. Sí, con este tema, Comienza a Amanecer, uno de los clásicos de clásicos, había sido ovacionada en Viña del Mar y hoy esa misma ovación recibió de los integrantes del jurado la propia Sara en esta primera presentación y muy expectantes a nivel país de su siguiente interpretación que será en un par de días más. Y no solamente el país, el mundo entero. Y veíamos ahí el dramatismo que caracteriza en la interpretación artística de esta familia, Carlos. Excelente, Araceli, gracias. Y gracias también a la familia Pedroso que nos recibió allí en la capital espiritual, en la ciudad de Cacupe. Pendientes, cuando esté la presentación de la pequeña Sara, vamos a compartir de nuevo con ustedes. Hacemos una breve pausa. Tú no los dejes ni siquiera parpadear. Mundial. Bueno, tenemos que ir a más información y les contamos lo que se genera con esta polémica en torno a una iglesia nuevamente en la zona de Lambaré. La Dirección de Defensa y Bienestar Animal anuncia la presentación de una denuncia penal contra un pastor identificado como José Insfrán y también un seguidor identificado como José Portillo por hacer graves declaraciones acerca de matar animales. Estamos hablando de los gatos específicamente. Está circulando un video que genera mucha indignación en redes sociales en donde la ciudadanía está urgiendo la intervención de la fiscalía. Escuchemos. ¿Quién eres? Habla por tu nombre, demonio. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dime ahora. Sí, contá. Sí, no soñé con gatos, pero hace 2 meses y medio, más o menos, estuve viajando por trabajo a Pedro Juan Caballero y le maté a un gato. Y desde esa vez, casi todos los días me cruzo con gatos manejando. Y ya casi le maté a 5 gatos más. Está progresando, entonces. Levanta tu mano. A su nombre. Bueno, está progresando. Diga conmigo, hoy se van a romper brujerías de alto rango en este lugar. Yo soñé un gato negro que me trajeron en mi casa. Yo tengo 3 gatos, pero que no son negros. Y ese gato negro no me gustó a mí, que me trajeron frente de mi casa. Bueno, ok. Vení, ¿tiene explicación? Claro que tiene explicaciones. La gente está acostumbrada a recibir el gato que le regala la vecina. Y te plantaron un brujo generacional ahí en tu casa. Por eso las cosas no prosperan. ¿Verdad? Cuando te vas a poner a cocinar, tenés un ser sin cuerpo que te está observando en el gato. Y le decía a tu marido, amor, pero este gato me mira mucho. Te vas al baño y el gato va detrás tuyo. Te va en la pieza, el gato se sube en la cama. Diga conmigo un epuriano. Hace un mes atrás, en la casa donde yo estaba desalquilando, apareció ese gato muerto así, de la nada, ninguna herida, nada. Ok. Yo me voy para desalquilar, para quitar las cosas que estaban en la casa y empiezo a oler un hedor fuerte. Y okay. Era ese gato. ¿Está en la cámara?
Así va a quedar tu enemigo hoy. Bueno, terrible realmente y sobre todo peligroso desde todo punto de vista. Por un lado, porque incita a transgredir las leyes que están vigentes. Recordemos, hay una ley de protección y de defensa animal que resguarda precisamente cualquier tipo de maltrato. Y por otro lado, lo que difunde esta iglesia en particular y este pastor identificado como José Duarte, la desinformación y sobre todo la confusión en sus seguidores que, más allá de alguna inquietud que tengan, le da una justificación que realmente no se ajusta a la realidad. Por eso reiteramos, la Dirección de Defensa Animal va a presentar mañana una denuncia penal contra estas dos personas. En primer lugar, contra José Duarte, este pastor de la Iglesia de Avivamiento de Lambaré, y por otro lado, contra José Portillo, uno de los que en este culto confesó haber sido responsable de la muerte de un gato en la ruta, decía en este video difundido ampliamente a través de las redes sociales. Recordemos los antecedentes de esta iglesia. Están reaccionando también los vecinos de este barrio de Lambaré y dicen que, a pesar de que presentaron denuncias por violencia y polución sonora en Lambaré, hasta el momento las autoridades no han tomado cartas en el asunto y después de este caso esperan que finalmente la fiscalía reaccione y especialmente tome medidas contra este pastor. Vamos a estar muy atentos al desarrollo. Todo lo que necesitas para tu hogar con las mejores cuotas. Visítanos en tu sucursal más cercana o seguinos en las redes sociales. Alex, porque mereces lo mejor. Vamos a hablar sobre el estado de salud del senador Fernando Lugo. Bueno, en esta jornada su colega y médico de cabecera, Jorge Querey, informó sobre el panorama general de salud del expresidente de la República. Dijo que es alentador ya que va sumando diariamente signos de conexión o interacción con su entorno. Explicó que los pacientes neurológicos llevan su tiempo para recomponer algunas funciones que fueron golpeadas. Agregó que con un buen acompañamiento de rehabilitación, en unos pocos días o semanas o meses, ya no pudo especificar, se podría tener buenas sorpresas con el cuadro de Fernando Lugo. Funcionando positivamente, realmente lento, más lento de lo que a mí me gustaría que sea más rápido, pero bueno, cada paciente tiene su ritmo. Él está bastante mejor, estable, tiene momentos de despertar y comienza a tener signos de conexión con su entorno, ¿verdad? Respuesta a órdenes simples, lo cual es muy positivo, ¿verdad? Que sumado eso a las imágenes de la resonancia magnética nuclear nos permite pensar de que esto vaya a tener una evolución positiva. Sin embargo, sin poder, vamos a decir, todavía definir claramente en cuánto tiempo y hasta dónde vamos a recuperarnos, ¿verdad? Eso solamente nos dirá la evolución y el tiempo. ¿Se va a ver para llevarlo en algún otro país, senador? Y la familia está interesada en su proceso de rehabilitación y estamos detrás de eso con el OK, está viendo la gestión y la idea un poco inicialmente fueron los cubanos, habían ofrecido que tienen un centro de rehabilitación muy bueno a nivel internacional, se vieron otros lugares y también la Argentina en la clínica Fleni de Buenos Aires, que es una clínica de mucho prestigio internacional, y aparentemente estaríamos cerrando por ahí el traslado de él para acompañar su recuperación. Compartimos una noche fresca, 12 grados la temperatura. Para los próximos días se esperan temperaturas también bajas, sobre todo al amanecer 9, 15 y 20 grados. Y la máxima va a ir subiendo significativamente, 25, 28, 35 grados ya para el jueves con el